Buenas tardes, Karen. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios, por aquí, motivada Ya. de aprender algo nuevo. Lista para comenzar, ¿verdad? Sí, claro, lista. Qué bueno, me alegra. Pues vamos a ver, quiero que me cuente algo de experiencia sobre la semana del día de ayer. Sí, tengo que leer más sobre esa función porque sí, todavía no. Todavía tiene un poquito de dudas. Sí. Es que para Excelente. entender más, para, o sea, en qué la podría utilizar, cómo, ¿verdad? Así es. Según el campo que usted trabaja, ¿en dónde la aplicaría? Bueno, tendría mucho en qué aplicarla, porque sí ocupo bastante fórmulas, ¿verdad? Sí. Por el trabajo que realiza. Sí, así es. Claro. Lo que es la función indirecto nos devuelve el valor de manera indirecta a la referencia que estamos haciendo. Entonces, por eso Que vamos a ver algunos ejercicios para que veamos cómo la vamos a aplicar y comprendamos mejor la clase, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, me gusta hacer preguntas y me gusta utilizar algunos ejercicios y por supuesto, siempre cerramos con un ejercicio en donde es desarrollado por ustedes, ¿verdad? Como un aprendizaje cooperativo. Ya cada uno de ustedes va abordando parte de información, va colaborando a finalizar el ejercicio. Sí, claro. Entonces, Claro, me parece que aprende uno más, ¿verdad? sí, la verdad es que se aprende de esa manera también. Así es. Bienvenido, Manuel Reyes. Bueno, creo que Manuel Reyes no está activo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, ¿verdad? ¿Que mañana no va a haber clase? Dice que vamos a tener clase. Vamos a tener clase mañana, por Sí, haber sí. empezado así a mediados de semana. Pues fíjese que según lo que me estaban comentando, Ay, no. es de que vamos a tener clase de lunes a viernes. Hoy va a estar un poquito más cargado, más pesado. Y ya no vas a tener una abierta jueves. No, Ay. Ya ya no, no. okay. Ya se limitó, ¿verdad? No, me parece que sí aprendemos más Excelente. Axel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya listos?
Bueno, vamos a comenzar entonces. Bienvenido a todos, Manuel, Axel, Karen. Vamos a comenzar las clases esperando que cada uno de ustedes nos participe en su respectivo momento, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con esta parte del indirecto. Acuérdense de que la función indirecta tiene muchas variantes. Y justamente me hacían la pregunta. Otoniel, buenas tardes. Bien, entonces decíamos que esta parte de la función indirecta tiene muchas variantes. Es una de las instrucciones o de las funciones, perdón, que podemos ocuparlas justamente con otras funciones. El objetivo es que ustedes conozcan cómo utilizar la función indirecta, pero también apoyada de otra función adicional. ¿De acuerdo? Alguien me decía, yo todavía no comprendo de entender qué es lo que hace la función indirecta, ¿verdad? Si bien el concepto nos indica que nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Esto nos ayuda a poder referenciarlas en pestañas y analizarlas. Ahora vamos a trabajar esta función indirecto justamente con la herramienta validación de datos. Validación de datos. Gabriela Girón, buenas tardes. Y bien, vamos a trabajar los ejercicios que tenemos. Bueno, primero para ir comprendiendo esto de de cómo es esto de la referencia de la función indirecta, yo he utilizado acá esta palabrita, fíjense bien, aquí en la celda 1 tengo la palabra hola mundo, en esta puede escribir cualquiera. Entonces yo me puedo ubicar en cualquier ubicación, fíjense bien, y aquí le vamos a dar indirecto, ¿verdad? Indirecto. Para que yo llegue directamente, indirectamente, al texto que tengo en la A1, fíjense bien, puede ser que yo escriba F, ¿cuánto sería? Sería F3, ¿verdad? Si observan, yo lo que hice es, de manera indirecta, tener la palabra que estoy haciendo mi referencia. Vamos a ver aquí. Ok. Yo estoy obteniendo esta palabra justamente de una manera indirecta que viene hacia la referencia que me hace esta parte. ¿Sí? Y de aquí, esto me está haciendo una referencia de manera indirecta hacia esta otra sección de mi fórmula, de mi celda. Entonces, ¿de dónde proviene este nombre indirecto? Yo tengo un resultado llamándolo desde otra posición, desde otra ubicación o de otra referencia. Karen. Hola. Hola, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Si usted observa acá, yo lo que quiero es traerme la palabra hola mundo. ¿Dónde está esa palabra hola mundo? Fíjense bien. Yo escribo indirecto, ejemplo, indirecto, y tengo también otra referencia donde está A1 en la G5, ¿verdad? Cierro y le doy enter. Entonces, de manera indirecta, por medio de la referencia que tengo en la G5, entonces llego a conocer el resultado que tenemos en lo que es nuestra columna A1. Para este caso, puedo utilizar el indirecto,
¿verdad? Indirecto. Y acá, antes que nada, hacer una relación. ¿A cuál? ¿A cuál sería? Sería a la A3, ¿verdad? Por medio de esta H8 estaría pidiendo llegar a la respuesta o que me lance o que me devuelva, según la función, el valor para no estarlo escribiendo. Entonces acá solamente selecciono, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Comprendemos? De manera indirecta estoy obteniendo el resultado. Ahora, si nosotros utilizamos, vamos a ver, por lo que me dice alguien, y podemos hacerlo de esa manera, sí, claro. Yo le escribo a uno, vamos a ver qué tenemos. En la referencia, sí se puede, a diferencia que lo que es el indirecto es que me busco una referencia sobre el valor que necesito que me devuelva. ¿De acuerdo? Que necesito que me devuelva, porque, por ejemplo, yo aquí escribo igual a 3 y lo tengo. Entonces, no necesariamente voy a utilizar el indirecto. Así como me decía alguien, escribimos a 1 y eso es todo, ¿verdad? De esta forma, yo me traigo un resultado sin necesidad de hacer alguna referencia. Pero lo que me hace el indirecto es esa parte. Devolverme el valor que estoy solicitando. Ahora, aquí yo he escrito otro ejemplo, ¿verdad? Que lo tenemos en qué celda, lo tenemos en la F3, el A1, y tenemos acá el F3 y nos da verdadero. Estamos utilizando la forma A1, ¿verdad? Que nos indica utilizar la referencia. Sí, por ejemplo, vamos a ver, indirecto. Y aquí, por ejemplo, necesito a 1. Fíjense bien. Y luego el punto y coma. Puedo utilizar una forma acá, que sería utilizar el estilo A1 o utilizo el estilo F1. Según, entonces, de una sola vez, si quiero utilizo el estilo A1, ¿verdad? Cierro paréntesis y observemos qué es lo que me aparece acá. Como es un dato meramente real, entonces no necesito utilizar la referencia si es el dato que quiero que me devuelva acá. Ahora, si ustedes observan, no me está funcionando la forma indirecta por la explicación que le daba con antelación. Vamos a ver. Era de que nos estamos yendo de manera directa a la celda que queremos llegar. Pero si utilizamos, por ejemplo, en este caso lo teníamos en el F3, ¿verdad? Entonces, podemos llegar acá. Para el otro caso, si estamos utilizando la función indirecta, ¿verdad? Y ocupamos esta misma referencia. Observemos, hoy vamos a ocupar, vamos a ver, F1, hacemos la misma referencia. La llamamos de acá. Y luego utilizamos el punto y coma. Ahora me pide que indique el otro resultado. ¿Qué tipo de indirecto voy a utilizar acá? Acá. Si voy a utilizar esta o voy a utilizar la otra referencia. Observe. Si voy a utilizar la otra referencia. Permítanme, cerramos acá. Entonces, ¿cuál es la que quiero utilizar?
Si utilizo acá el F1, C1, ¿a dónde me mandaría? Acá, vamos a ver. Veamos aquí y utilizamos la referencia. ¿Cuál es la referencia que estaríamos ocupando? Sería esta, ¿verdad? ¿Con cuál celda? Sería la F3. Vaya, si ustedes observan, ¿por qué nos aparece este error? Porque estoy utilizando el mismo estilo. El mismo estilo quiere decir que sigo utilizando el estilo A1. Entonces acá, vamos a ver, le doy Enter. Y aquí, pues obviamente, la referencia para que me funcione en lo que es el indirecto. Este es con relación a este ejercicio. Permítame. Bueno, como vamos a utilizar la función indirecta con validación de datos, vamos a hablar acerca de las listas. Listas que podemos tomar desde rangos específicos. Por ejemplo, aquí tengo enero, febrero, marzo, y si no, solo lo arrastro, ¿verdad? Siempre vamos buscando la manera más fácil de hacer las cosas. Serie de relleno. Entonces acá yo necesito utilizar una lista, me voy a validaciones, me voy a listas y especifico el rango que me lo va a generar como una referencia absoluta. Vale, observen si está bien ahí. Entonces venimos y aquí lo tenemos, enero, febrero, marzo, abril, y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Luego, cuando estamos utilizando las listas con separadores, vamos a hacer de caso que insertamos una validación de datos, ocupamos una lista, y en este caso yo voy a decir 2010, coma, ustedes me van a decir cuál es el error. 2011, coma, 2012, vamos a ver, 2013, coma, y 2014. Agregamos uno más, 2015, vamos a ver, y le damos Enter. Ok, si ustedes observan la lista que hemos desplegado, ¿cuál es el problema que nos aparece y cómo podemos modificarlo? Solucionar ese problema por ese orden de lista que me está tirando. ¿Qué debemos hacer ahí? El día de ayer les explicaba que, bueno, en las clases, si bien estamos de manera virtual, siempre pido la colaboración de ustedes. Generalmente siempre hay algunos que se destacan por participar más. Los demás, si tienen dudas, pueden hacerla. Lo importante es que ustedes aprendan. Hacemos uno, dos, tres o cuatro ejercicios de tal manera que exista o encontremos un aprendizaje significativo. Ok, vamos a ver, Alba, ¿qué debo de hacer para que me aparezcan bien esos datos, Alba? Buenas tardes, pues yo creo que tal vez tendría que poner los años como en listado. No sé, estoy un poco confundida, la verdad. Vale, excelente, excelente. Estábamos viendo esto, Alba, y un ejemplo. Tenemos esta manera de crear nuestras listas. Fijémonos bien acá, 2010 y así sucesivamente, lo vamos a copiar. Lo copiamos hasta acá, hacemos una serie de datos y lo tenemos. Estamos bien hasta el momento, ¿verdad, Alba? Yo necesito hacer una lista de todo esto. Bien, puedo hacerlo de varias maneras. Número uno, lo que puedo hacer es grabarla, el rango, como un nombre, ¿de acuerdo?
como un nombre y yo le voy a escribir años. Sí, año. Entonces, donde voy a trabajar, que no va a ser aquí, estoy utilizando esta hoja a manera de ejemplo. Imagínense que estamos hablando de registro de información de los participantes y manejamos años en un lapso de 2010 hasta 2018. ¿Correcto? Entonces nos vamos a trabajar una tabla de datos, un formulario. Pero cuando llegamos a la parte de años, así como los calendarios, cuando ustedes están rellenando algo de manera virtual, venimos si queremos pegar un listado para no estar escribiendo estos datos. Imagínense que están haciendo las inscripciones de asignaturas en la universidad y hay asignaturas que tienen grandes espacios. Usted viene y dice, bueno, ¿qué asignatura va a inscribir para este ciclo 1 o ciclo 2, cual sea? Y dice, bueno, voy a llevar la asignatura de sistemas de información gerencial, ¿verdad? O diseño de bases de datos 2. Entonces, usted viene y necesita estar escribiendo el nombre completo, ¿verdad? No lo estamos hablando desde una lista desplegable. Entonces, lo que hacemos acá es que utilizamos un listado o una lista por medio de la opción validación de datos, que es una herramienta que nos ofrece Excel. Entonces, venimos, pero nosotros le colocamos un nombre de rango, ¿verdad, Alba? Le agregamos un nombre de RAM. Yo le voy a... Sí, le puso años. Uh-huh. Excelente. Voy a presionar F3 para saber cuáles son los nombres de rangos que tengo almacenados. Y veo que tengo unos nombres de rangos y aquí está el que le coloqué. Entonces le doy años y le doy aceptar. Le doy aceptar. En este caso me aparece... algunas opciones que dice omitir en blanco, eso no quiere decir que no nos van a aparecer espacios en blanco. Si aquí tengo espacios en blanco intercalados, lo que sí no se puede es que podamos escribir en esos espacios en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, igual años, que es el rango que hemos que guardamos con un nombre, y le damos a aceptar. Entonces, cuando vemos esto, venimos acá, le voy a dar un color para que no nos perdamos donde lo tenemos ubicado. Yo le doy clic. Y mire, Alba, tenemos el listado de los años, ¿verdad? Tenemos el listado de los años. Esa es una manera. La otra manera, como lo mencionábamos, era utilizar la validación de los datos, pero seleccionando un rango específico, ¿verdad? Un rango específico, y lo que hacemos es... hacemos esto. Miren. Le damos enter. Como ya tenemos almacenado, en este caso, el nombre, nos aparece. Vamos a tomarlo de otra manera. Vamos a tomar otro dato que no lo hemos guardado como un rango. Entonces le damos lista. ¿Y cuál va a ser mi lista? Yo voy a querer de enero a agosto. Le doy enter. Le doy aceptar. Y vengo acá y le doy clic. Y mire, Alma, ya tenemos también nuestro listado, ¿de acuerdo? Lo hicimos... sí, de acuerdo. Por medio de rango, y lo hicimos por medio de almacenar el rango en un nombre. Y el otro que estábamos haciendo era directamente con separador, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí veamos... permítame. En lo que se refiere Excel, hay diferentes maneras, ¿ya? Entonces yo quiero partir haciendo un listado de la nada, de la nada. Entonces vengo y genero mi lista, donde estoy ubicado. ¿Cuál va a ser el origen? El origen va a ser lo que yo voy a introducir. Por ejemplo, escribo router, por si es para una factura que vamos a entregar. Yo voy a volver a escribir coma. Luego voy a escribir, por ejemplo, switch. Coma, voy a escribir memorias. Voy a escribir teclados. Voy a escribir UPS.
Ya está ahí, nos quedamos. Cuando nosotros presionamos Enter, si podemos ver, y era la pregunta que yo les hacía, que no nos aparecen los nombres así como una lista desplegable. Y es porque lo que tenemos acá es que, fíjense bien, la validación de datos, yo tengo como separador el punto y coma. Bueno, vamos a ver, permítame. El punto y coma me hace referencia a que sigue o hago la selección de otro dato. Vamos a la parte de teclado. Y finalizamos con lo de los UPS. Ahora le presionamos Enter. Vamos a ver si ya lo creamos. Y ahí lo tenemos, miren. Router, switch, memorias, teclados, UPS. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la manera de crear lo que son las listas, la validación de listas. Pero ahora nosotros lo que queremos es que, ¿cómo podemos utilizar la función indirecta justamente mezclándola o utilizando las variantes? Si ustedes observan, yo acá, por ejemplo, tengo cuatro tablas. Tengo cuatro tablas. Cuando se están haciendo la lista de validaciones, primero decirles que algunas veces no toma en cuenta los nombres donde hay espacios. Ya, es decir que generalmente, si ustedes han notado, no dejamos espacios en blanco entre nombres, sino que utilizamos el signo como menos inferior, ¿verdad? O el de subrayado, lo agregamos. Para este caso, yo lo que he hecho es que tengo aquí en esta tabla de datos algunos municipios. Estos municipios, ahí aparecen sus cabeceras, sus departamentos. Entonces estaba buscando, a manera de ejemplo, algunos municipios que pertenezcan a La Paz. Tenemos Zacatecoluca, Cuyultitán, Rosario, Jerusalén, Mercedes La Ceiba y Olocuilta. Si ustedes observan, por verificación he dejado el Rosario normal. Luego nos vamos a San Salvador. Si ustedes observan, también tenemos 5 municipios de San Salvador. Tenemos Aguilares, Apopa, Yutustepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo. El otro departamento que lo hemos tomado en cuenta es San Vicente. Y en San Vicente podemos encontrar a Verapaz, Tecoluca, Santo Domingo, Tepetitán, Santa Clara. Luego tenemos algunos municipios también de La Unión. De La Unión. Entonces, en La Unión tenemos San Amorós, Bolívar, Concepción de Oriente, Conchagua y El Carmen. Pero ahora lo que necesitamos es utilizar la función indirecta, que me dé, por ejemplo, que me permita crear dos listados. Imagínense de que yo acá necesito crear un listado por departamento. Vamos a hacerlo así. Un listado por departamento y el otro listado por municipio. ¿Sí? Por municipio. ¿Cuáles son los departamentos que estamos acá incluyendo? Tenemos La Paz, San Salvador, San Vicente, La Unión. Pero también tengo en cada uno de ellos, tengo municipios. Entonces quiere decir que cuando esté insertando mis datos en algún formulario, vamos a ver. Cuando esté insertando mis datos en un formulario, yo necesito estar escribiendo cada uno de ellos. Ok, usted viene del departamento de La Paz, ¿de qué municipio? Y te dice, bueno, vamos de San Juan Nonalco, por ejemplo. Y de esa manera estaría completando usted cada uno de los datos. Imagínese que tiene que registrar unas 300 personas.
y tiene que estarle preguntando, mire, disculpe, su municipio, departamento, y va a ir anotando uno por uno. Entonces, la lista de pedales directo tiene una gran utilidad, ¿de acuerdo? Tiene una gran utilidad. Entonces, para trabajar estas tablas, lo que tenemos que hacer es, bueno, si bien no grabamos rangos, vamos a hacer de caso que esta va a ser, por ejemplo, una tabla más de La Paz, ¿verdad? Y vamos a agregar algunos municipios más. Vamos a agregar a San Rafael Urajuelo, Santiago Nonoalco, y aquí un último, San Pedro. San Pedro Nonoalco, ¿verdad? Entonces, venimos y estos pertenecen a La Paz. Yo solo elijo mi rango, lo hago posteriormente y nos vamos a insertar una tabla. Ahí tenemos ya marcado con todo el rótulo el rango que me representa esta tabla. Le damos a aceptar y para que la identifiquemos, fíjense bien, porque me tiré una línea más. Acá vamos a insertarla y aquí está el margen que vamos a ocupar por la duda y le damos enter y le damos aceptar. Como lo estoy haciendo como una tabla, automáticamente me aparece como si fuese un filtro que estoy aplicando. Vale, vamos a ver acá. De hecho, si no podemos elegir excepto la columna. Entonces, para tener esta partecita, si ustedes observan, en este extremo me aparece que yo pueda grabar ese nombre rango como una tabla, porque es una tabla insertada. Entonces le digo que esta va a ser la tabla 1, ¿verdad? Y cuando le doy tabla, si ustedes observan, es lo mismo, la misma forma en que yo ocupo para introducirle un nombre de rango. La otra manera sería, por ejemplo, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, para no hacer lo mismo, me vengo acá y lo coloco nombres. Días de semana le vamos a agregar. Entonces, esto tiene un nombre de rango. ¿Tiene? ¿Cómo se llama este rango? Se llama días de semana. ¿De acuerdo? Entonces, grabamos cada uno de ellos en una tabla y luego hacemos lo siguiente. Agregamos, fíjense bien, agregamos aquí la unión. Si podemos observarla, tenemos La Paz, La Paz, San Salvador, San Vicente y La Unión. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que yo quiero hacer acá? Yo lo que necesito es que cuando yo escriba esto, también me dé chance a que yo pueda ver cuáles son los municipios que pertenecen a La Unión. Y encontramos San Amorós, Bolívar, Concepción de Oriente, Conchagua y El Carmen. ¿De acuerdo? Ese es el caso que yo estoy trabajando. Por ejemplo, La Unión. En este caso, si no es La Unión, vamos a elegir San Vicente, ¿verdad? Y aquí elegimos un municipio, miren, Santo Domingo, y no hay ningún problema con hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá como una validación de datos? Pedimos validación de datos, y esta vez lo que hicimos fue que de manera indirecta, oiga bien, a la hora de seleccionar, escribir un texto, si yo escribo Chalatenango en la B1 y si esta no ha sido insertado dentro de mi lista, a la hora de elegir, por ejemplo, mi lista desplegable, no tengo ningún nombre de Chalatenango. ¿Sí? Si yo quiero buscar, por ejemplo, un dato de La Libertad,
yo dentro de mi rango no tengo libertad, entonces no me va a aparecer ningún resultado. ¿Por qué? Porque quiere decir de que cuando yo escribo aquí, igual en directo, paréntesis B1, le estoy indicando que me tiene que mostrar los datos que se refieren al departamento que estamos trabajando. Miremos ahora, San Salvador. Ahí lo tenemos. Miremos, por ejemplo, acá. Vamos a San Vicente. Y aquí en San Vicente tenemos Santo Domingo, Tepetitán, Santa Clara. Entonces, vamos acá. ¿Miren? Y aquí estamos completando mi otro listado condicionante. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta para pasar a la siguiente hoja? Yo tengo una consulta. Sí. Esa lista donde aparecen los departamentos, ¿están en otra hoja de Excel? ¿O los puso así, con punto y coma? Así es, están en otra hoja de Excel llamada datos. Sí, acá. Casi no se le escuchó. Yo creo que tapa el micrófono a veces. Permítame. Vamos. Activado, permitir el micrófono. Sí, estamos bien. ¿Ahora sí se escucha, Axel? Sí. Ok, voy a hacer la máquina un poco más para acá. Sí, Axel, lo que estoy haciendo es que... Ahorita no se escucha. Permítame. Hoy sí, ya se escucha. Ah, pero... Sí, es pero que yo me imagino que le tapa el micrófono a la laptop o algo así. No sé. No, estamos bien la configuración, los niveles de volumen, estamos bien también. Sí, es que ahorita sí se escucha, por momentos es que... Yo me retiro así, ¿se escucha? ¿Ahorita se escucha? Se escucha, pero más lento. Ah, ok, bueno, nos vamos a acercar acá entonces. Bueno, entonces aquí, sí, definitivamente donde estoy aplicando la fórmula, ese es el objetivo de manejar los listados que tengan que ver con una base de datos. En este caso, alguien preguntaba el día de ayer, pero a mí de qué me va a servir, por ejemplo, esta función indirecta. Bueno, decirles, al igual como lo mencionaba en el módulo anterior, en el curso anterior de Excel Intermedio, es que cada uno de ustedes, según la labor que desempeña, el objetivo es de manejar 1, 3, 4, 5 ejemplos para que ustedes tengan una idea y ver de qué manera podrían aplicar las funciones que trabajamos acá. Para este caso, si ustedes se dan cuenta, yo he utilizado en una hoja de Excel, ¿verdad? En una hoja de Excel, le llamé datos, ¿verdad? Y aquí hice las tablas. A cada tabla la rotulé con el nombre. Tiene La Paz, San Salvador, San Vicente y La Unión. En la otra tabla, lo que hago es prácticamente llamarlo Axel. Acá, en este sentido, yo solo apliqué un listado. ¿De acuerdo, Axel? Un listado. En este caso acá, yo hice un listado, pero también le he pedido a que me trabaje la parte del indirecto. Pero ¿dónde es que lo he aplicado? Lo hemos aplicado acá, Axel. Vale. ¿Se escucha, verdad, Axel? Sí. Bien. Entonces, Axel, en la primera hice una simple lista, ¿verdad? Ahora, para la columna B2, lo que hice es que me devolviera los datos que corresponden
oiga bien, a la referencia que tengo en la B1, ¿verdad? Entonces lo que él hace es devolverme los datos que tengan que ver con el B1. Ya, en este caso, acá, voy a suspender esto. Si yo coloco, por ejemplo, la unión, si yo vengo aquí a la unión, verifico. Sí, cambian los departamentos. Así es. Entonces, no, los municipios. Solo que la lista, mi pregunta es, la lista que tiene en B1 hace referencia a otra lista de otra hoja de Excel o de vale. ¿Dónde es que? Vale. En este caso, lo que hice es tomar solamente los encabezados, las etiquetas. Si yo me voy a validaciones, ahí está, mira, Excel. ¿Qué es lo que hice yo? Me fui a la hoja datos, ¿verdad? ¿Qué es esta que tenemos aquí, verdad? ¿Hola? Sí, sí. Vaya. Pero luego, lo que me interesaba tomar de ello solo son los encabezados. Por eso tú dices, ok, datos. Aparece el signo de admiración, ¿verdad? Y luego tengo la referencia absoluta desde la A1 hasta la D1. Vamos a ver. Sí, que serían cabal las cuatro columnas. Solo fila. Departamentos. Ah, sí, las cuatro de la fila. ¿Verdad? Entonces, sí, ya, eso fue, hoy sí ya me quedó más claro. Correcto. Entonces, solamente lo que hicimos es llevarnos los títulos para luego concatenar lo que son los títulos con la búsqueda que va a ser mi siguiente lista. Algo que sí es importante es que si la posición de los datos, si ustedes observan, si se recuerdan en la clase del día de ayer, utilizamos una tabla que tiraba las coordenadas totalmente diferente. Le pedíamos que nos direccionara a datos que no tenían nada que ver. Entonces, pero para ello tenemos que hacer la llamada indirecta, tenemos que hacerlo siempre en las columnas y filas indicadas. Vale, entonces acá, yo, por ejemplo, si puedo escribir, miren. Entonces, la misma validación me indica que no lo puedo hacer, porque tengo una lista. Ok, entonces voy a agarrar algunos del Departamento de La Paz. Y cuando yo lo doy clic aquí, si puedo escribir, por ejemplo, San Juan, no está dentro del rango, ¿verdad? No está definida dentro de mi listado. Entonces yo tengo que venir a buscar, fíjense bien, algún municipio que pertenezca al Departamento de La Paz. ¿De acuerdo? ¿Comprendemos ese ejemplo que tenemos ahorita en pantalla? Sí. Vale. Vamos a la siguiente hoja para que luego ustedes hagan un ejercicio. Bueno, esto lo vimos al principio para explicar lo que era la función indirecto, ¿verdad? Luego, este es un ejercicio para ustedes, pero para que avancemos, tenemos este aquí. Vale, este es otro ejercicio. Bueno, el objetivo de hacer los ejercicios es para que avancemos, solamente tenemos una hora, ¿verdad? Fíjense bien, yo acá he utilizado mi fórmula indirecta, pero indirecta quiere decir de que estoy utilizando prácticamente una suma dinámica de mi tabla que tengo. Yo en esta celda que tengo acá, fíjense bien, en esta celda que tengo acá, lo que he hecho es una suma total desde la B3 hasta la B14, ¿verdad? Solo para, bueno, me gusta siempre que ustedes vean de dónde salen los resultados. Entonces lo que hice, una autosuma,
¿verdad? Y me está marcando desde la B3 hasta la B14. Pero acá estoy utilizando, por ejemplo, suma dinámica de dos valores específicos. Fíjense bien, de dos valores específicos. En este caso, pueden ser dos, tres o cuatro valores, no importa. Yo he tomado aquí dos valores y le he llamado un valor inicial y le he llamado también un valor final. Entonces, lo único que me va a sumar, fíjense bien el resultado que me está dando. Nos vamos aquí a inicio y lo que voy a hacer yo es que le voy a pedir que me sume. ¿Cuál es la que me va a sumar? Fíjense bien. Si estamos hablando de la B14, estamos hablando de esta, ¿con cuál? Si es el rango. Bien, si es ese rango. Pero como acá estoy marcando como una inicial y como una final, y esto me está indicando que estoy utilizando nada más como dos direcciones. B14, punto y coma, indica que el siguiente dato no tiene nada que ver. Ahora bien, entonces acá lo que voy a hacer es que me sume desde la B4, como un valor inicial, fíjense bien, hasta, por ejemplo, la B9. ¿Sí? Entonces acá vemos B4, B9. Y si ustedes observan acá, me aparece el total. Vamos a ver ahora. B4, ¿dónde tenemos B4? B9. Vaya, observemos ahí este resultado. Y yo siempre utilizo esto que se llama esto. ¿De dónde salió mi resultado? Miren, como lo está tomando como un valor inicial, si yo veo de dónde para que me rastree de pendientes, me tira siempre la inicial, ¿de acuerdo? Porque lo estoy tomando como un rango. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Si bien es la función igual indirecto, estoy utilizando la función concatenar también. Si bien no ocupo igual indirecto concatenar, pero sí estoy ocupando el símbolo que me representa concatenar, que es el ampersand. ¿Comprendemos eso? ¿Tenemos alguna pregunta para los que están conectados? Alba, Otoniel, Gabriela, Flor. No, creo que de momento está claro. Estamos bien, Gabriela. Excelente. Axel, ¿comprendemos ese ejercicio? Sí. Vaya, vamos a ver quién más. Una pregunta más. Veamos. Flor. ¿Estamos bien? Y pasamos a otro ejercicio. Flor. Bueno, vamos a ir a otro ejercicio. Sí, fíjense que quizás una de las cosas es que si en esta hora yo me la pasara hablando, creo de que si quedasen dudas, no las estaríamos cerrando. Por eso a mí me gusta tener los ejercicios y hacerle preguntas a ustedes por si existen algunas dudas. Bueno, vamos a irnos a esta parte. Fíjense que para ver este otro ejercicio, yo aquí tengo una tabla que se llama 2020. La tabla se llama 2020 y acá yo estoy verificando las ventas de cada mes. Las ventas de cada mes que tienen que ver
en enero, cuánto hicimos de venta, ¿verdad? En febrero, cuánto hicimos de venta, marzo sucesivamente hasta julio. Estas son las ventas que hicimos en estos únicos meses. Acá, al igual, a diferencia de otras funciones, estamos tomando el total, no estamos haciendo una referencia exacta de una fila columna. Por el momento, estamos utilizando la autosuma. Bien, ¿cómo estuvieron mis ventas en el mes para el año 2000, por ejemplo, 2019? Bueno, vamos a, cuando estaban viendo ustedes las tablas dinámicas, lo primero que decimos es, bueno, ¿de qué me va a servir esta tabla, verdad? Pero cuando estamos diciendo nuestra tabla dinámica, va a depender del análisis que nosotros querramos sacar de nuestra data y de nuestra empresa, ¿verdad? Si bien el número de registros utilizados en estos ejemplos no exceden, porque si queremos tomar un rango, hasta 256 podemos manejar en una tabla dinámica. Entonces, por eso hacemos ejercicios con datos bastante reducidos. En el 2018 tenemos esta suma, en el 2017 tenemos estas sumas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿pero qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretendemos el hecho de diseñar nuestra fórmula indirecta? Bueno, ¿qué tal si queremos sacar un consolidado de ventas de cada año? Ok, sacamos un resumen, ¿verdad? Y si ustedes observan esto, permítame, vamos a hacer acá. Quiero ver si estamos bien. Sí. Vamos a agregarle un color. Y aquí cambiamos todo esto. Vista. Bien. Fíjense lo que yo hice acá. Lo que yo necesito acá es hacer referencia indirecta. Me voy a ubicar a este primer ejemplo que les he puesto es. Primero, fíjense bien, lo que yo hago la primera referencia que me vuelve el valor es con respecto a la columna fila A2. Y luego, que al seleccionar el A2, que estamos hablando de un libro adicional, que me tire cuáles son la suma de las ventas totales. La suma de las ventas totales por mes. Vemos el año 2017 y las ventas llegaron hasta 357. Si fuera una tabla dinámica, hasta 324, tenemos el cambio también a 324. Ahora, la otra información que es importante, y todos pasamos por este punto, miren, cuando estamos trabajando la función indirecta, pensar de dónde salen los resultados es bastante difícil al principio. Pero si ustedes saben la nomenclatura o la estructura de su tabla, entonces saben a qué celda o a qué fila, columna, fila, están haciendo las referencias. Si ustedes observan, esta llama el valor de la A2, pero está llamándome el resultado de la B9. ¿Qué tenemos como B9 en las otras hojas? Como B9 tenemos la suma de las ventas 2018, 2019 y tenemos 2020. Vamos a hacer que sea un número más pequeño. Ok. Y aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer acá? Vamos a ver. Ya más o menos vimos el ejemplo con lo que es el indirecto que ocupé en la B2. ¿Cuál es la fórmula que debo de utilizar acá para que me muestre el resultado de las ventas que corresponden al año 2018? Regáleme la fórmula.
Sería igual que la anterior, indirecto, pero haciendo referencia a la A3. Excelente, vamos a ver ahora. Vamos aquí, indirecto, y le hacemos referencia a dónde me dice. A3. Así es, ¿verdad? Luego, ¿qué voy a hacer aquí? El signo de concatenar. Concatenar. Luego, y como el total está en la misma B9, sería también B9. Solamente que entre comillas. Sí. Me dice, comillas ahorita. Gracias. ¿Qué más? El B9. Signo de admiración, creo que es B9. Luego. B9. B9, luego. Cerrar comillas. Cerramos comillas. Creo. ¿Y? Y ahí. Y paréntesis. Ustedes, me decía Gabriela, ya ve que está entendiendo más rápido que lo normal. Bueno, vamos a la 2018. ¿Qué tenemos en la 2018? Y tenemos 26,557. Vamos a ver el resumen. 26,557. Ahí está. ¿Verdad? En este caso, si yo hago lo siguiente, 83,53 sería para el año 2019 y para el año 2020 tenemos 2,268. Aquí lo tenemos. Viene Gabriela, Axel, Otoniel, Flor, Alba. Y ahí tenemos los resultados. ¿Comprendemos el ejercicio? Sí, quedó claro. Ahora, si ustedes, cuando vemos, a mí esto es lo que me interesa, miren. Podemos tener un muñeco bien diseñado, bien dibujado, bien estructurado, pero si nosotros no sabemos algo, permítanme, voy a agregarlo acá. Pero si nosotros no conocemos esta parte, miren, esta parte, que es la sintaxis, es bien difícil que aprendamos así con facilidad y a primera vez. Por eso siempre me gusta colocarles la sintaxis. Me decía usted, ok, bueno, vamos a hacer referencia a la 2002. A2, perdón, que nos hace la referencia al año al cual estamos buscando, ¿verdad? Y luego tomé la ubicación de indirecto que tenemos en B2, por eso me está tirando esa referencia. Luego vamos a unirlo, fíjense bien, con un resultado que tenemos en la B9. Ubicamos, abrimos comillas, abrimos el signo de admiración, el de cierre, y escribimos la celda donde caen los resultados. De esa manera, si nosotros vemos una función indirecta anidada, de entrada vamos a decir, no entendemos. Pero si de repente viene usted y al final de acá, bueno, usted dijo, ok, sigamos. Y seguimos anidando. Entonces quiere decir que el ejemplo va a estar más que claro, Gabriel. Yo en las clases siempre hago esto. Con ayuda de ustedes diseñamos unos ejercicios para salir de las dudas. Y sí, en verdad, para ir cerrando, lo que sí les voy a pedir todo el tiempo es que por favor, uno, activa sus cámaras, están en derecho de no hacerlo. Pueden haber muchas de las razones, pero sí la participación es importante. Quizás por la experiencia, pensar que estoy dando una clase solo y nadie está pendiente, es lo que ha venido a hacer la virtualidad. ¿De acuerdo? ¿Gabriela? De acuerdo. Bueno, Alba, sí, ahí está. Igual, Otoniel. Sí, de acuerdo. Excelente, Otoniel, Flor. Axel,
Karen, bueno, espero hayan comprendido el ejercicio y nos haya quedado un poquito más que claro. Hoy utilizamos la función concatenar, vamos a utilizar otra función, según nos vaya indicando la plataforma que ustedes van completando, porque después tenemos que ver las funciones independientes, que es el uso de cualquier función pegada a la función indirecta, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ok. Bueno, ahí estamos entonces, Manuel. Bueno, así es de que esto ha sido todo por este día. Nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿de acuerdo? Una pregunta. Bueno, el módulo anterior en el que yo estuve, las clases eran de lunes a jueves. Sí. ¿Esto es igual o aquí es de toda la semana, lunes a viernes? No me hizo usted la pregunta al principio, ¿no, verdad? Sí. No fui yo, perdón. Fíjese de que, no, bueno, quizás fue el tono de voz, y es que el hecho de activar una cámara. Me conecté un poco tarde, quizás sí. Lo mencionó. Sí, sí, está bien. Vale, mire. Fui yo, Karen. ¿Hola? Yo fui la que le preguntó eso, le digo. Ah, excelente. Sí, fíjense que al igual que Flor, ¿verdad, Flor? No, Karen. Ah, perdón, es que como no estoy aquí, tengo que subirme más acá para ver. Sí, es cierto, Karen. Fíjense de que según las indicaciones y que para que completemos, un poquito más pesado para ustedes, ¿verdad? Va a ser de lunes a viernes. ¿Verdad? Ok. Así es de que pedirles de favor, al final no sé cuántos son en total los participantes, pero sí, pedirles encarecidamente de favor que estemos siempre pendientes de las clases y participemos. Uno nunca termina de aprender. Mire, Excel tiene tantas cosas que tampoco somos biblioteca, ¿verdad? Así es de que eso ha sido todo por ahora. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, pase muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Axel.